5 minutos, humo blanco entre la bancada costeña y el presidente Gustavo Petro tras la reunión ayer en Palacio de Nariño para hablar de las tarifas de energía eléctrica, cuyas facturas golpean con fiereza a los habitantes de la costa Caribe tras subir 32.48% el año pasado en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero que también impactan a todo el resto del país, con una inflación de energéticos que estuvo el año anterior en el 26%, es decir, tres veces más que la carestía generalizada, que se ubicó en el 9.28%, y círculo vicioso para algunas personas donde sencillamente se volvió impagable ese servicio público. Florero de Llorente, que provocó la amenaza de paro legislativo de 40 senadores de la bancada costeña y que motivó la reunión ayer con el ministro de Minas, el ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, en donde además se acordaron varios temas, como por ejemplo una cumbre energética en la costa Caribe sobre inversión en energías limpias, la creación de mesas técnicas para hacerle seguimiento a los subsidios de los servicios públicos, tema también candente, luego de que en septiembre del año pasado el ministro de Minas, Omar Camacho, dijera en una asamblea de usuarios en Santa Marta que las empresas comercializadoras se apropian de los subsidios de los usuarios. Pero tal vez el tema más importante de todos en esta reunión fue que el gobierno va a presentar la famosa reforma a los servicios públicos domiciliarios, reforma que ahora tendrá mensaje de urgencia y que busca en últimas bajar las tarifas de energía, así como modificar también la fórmula que aplica para su cálculo la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, actualmente acéfala, con apenas uno de seis comisionados expertos nombrados en propiedad, toda vez que los encargados hace tres meses por el presidente Gustavo Petro ya se les venció el término. No obstante, la idea del gobierno es reducir la vara de requisitos para ocupar dichos cargos, históricamente a manos de técnicos muy expertos en el sector eléctrico, para que puedan llegar otras personas como académicos, profesores o hasta miembros de la comunidad. Juan Camilo Maldonado.